Antes que nada, Denise, agradecerte por el espacio y por charlar con nosotros. Un gusto, ¿cómo andan? La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿por qué le pusieron a la banda el nombre No te va a gustar? Bueno, fue en el año 94, que fue el año que la banda arrancó a tocar. Era un festival en la secundaria y la banda tenía los tres integrantes tenían un nombre que era muy feo, que ya no se dice más por cábala. Y entonces cuando iban a subir al escenario, uno le pregunta al otro, ¿cómo nos vamos a llamar? Porque había uno que no sabía el nombre. Entonces le dijo, no te va a gustar, de tan feo que era. Que pensó que era ese nombre y salieron a tocar como No te va a gustar. Y después en un momento se quiso cambiar el nombre, pero ya la banda no solamente los amigos y la familia los iba a ver, sino que también gente que no era conocida a la banda y quedó No te va a gustar hasta el día de hoy. Bien, interesante, pues la verdad que nos llamaba un poco la atención el nombre y acá siempre llama la atención un nombre así, ¿no? Un nombre medio extraño por Es ahí. poco marketinero el nombre en realidad. Sí, la verdad que sí. Hablando un poco de nombres, te traigo un poco a la actualidad y preguntarte por qué decidieron ponerle de nombre al disco Por lo menos hoy. Bueno, eso fue después de recorrer bastantes nombres sobre el disco. Se llegó a Por lo menos hoy porque en realidad queremos que cada uno, o sea, mismo nosotros tenemos una visión diferente a lo que quisimos decir con este nombre y queremos que la gente también lo tome como quiera. Por ejemplo, para mí Por lo menos hoy, Por lo menos hoy podemos seguir tocando juntos, Por lo menos hoy millones de cosas a nivel de familia, a nivel de la banda. O sea, es como un aliento positivo a decir Por lo menos hoy. La presentación del disco fue en Uruguay ante 60.000 personas, ¿no es así? ¿Tengo el dato Es correcto? verdad. ¿Cómo fue esa presentación? Bueno, fue una presentación que tuvimos la compañía de DirecTV y el Bicentenario de acá del Uruguay, la Comisión del Bicentenario, que fueron los que nos apoyaron para poder hacer este evento gratis, que no pensamos que iba a venir tanta gente, esperábamos en realidad de 25 a 30 mil personas y fueron 60 mil. Y la verdad que nos gustó tanto que estamos haciendo un DVD ahora. Con ese show y con los cuatro shows de Luna Park para poder recordar ese momento de esta presentación de este disco que la verdad que nos dejó muy muy orgullosos y muy contentos de que haya pasado esto acá en Uruguay, algo inédito, ¿verdad? Me imagino. Hablando de Luna Park, estuvieron haciendo cuatro, justamente cuatro Luna Park, llenos, completos, agotados. ¿Cómo tomaron o cómo, si se imaginaron ustedes que este disco iba a repercutir tanto en el público argentino? Bueno, la verdad que nos tomó bastante por sorpresa el tema de hacer los cuatro Luna Park. Nosotros teníamos dos reservados y para nosotros estaba bien hacer esos dos. O sea, imagínate que durante la marcha se fueron agotando y tuvimos que primero poner un tercero y después poner un cuarto y quizás hayan llenado los cuatro. La verdad que nos sorprendió gratamente y por eso también decidimos poner dentro del DVD recordar algunos momentos del show del sábado, más que nada, que fue el que grabamos para tener ese recuerdo. La verdad que nos están tratando en Argentina y en muchos lugares donde estamos yendo, nos están reconociendo con mucho cariño y la verdad que nos llena de orgullo poder salir de nuestro país y tener el recibimiento y como tenemos, la verdad que es muy muy lindo para nosotros. Están viniendo a la Argentina con la gira que lleva el nombre del disco Por lo menos hoy. Quería saber si la Exactamente. gira en la Argentina comienza acá por la ciudad de Rosario. Sí, exactamente. Comienza este viernes ahí en Rosario, en el Metropolitano. Después el sábado nos vamos a Santa Fe. Después nos volvemos a Uruguay y nos volvemos a ir el 18 de agosto, que ahí empieza la gira un poco más larga que arrancamos en Córdoba, el 19 y 20 de agosto. Bien, hablando un poco de Rosario, ustedes habían estado en el 2010 también acá por la ciudad. Quería saber tu punto de vista o cómo ven ustedes al público de Rosario. Y divino, la verdad que Rosario es, siempre decimos que es de las ciudades más parecidas a acá Montevideo, que es donde vivimos nosotros, y lo sentimos muy cercano al público, porque es muy parecido el público también de Rosario al público de Montevideo. Es como que nos hace acordar mucho acá Montevideo, es como tocar ya acá en casa, así que no, lindos recuerdos de Rosario y por suerte cada vez se suma más gente y se pone buena la cosa. Bien, para ir terminando, quería hacerte una última pregunta y después te quería hacer un pedido que hacemos siempre. La última pregunta que te quería hacer es, ¿qué show le traen a la ciudad de Rosario justamente para abrir esta gira aquí por la Argentina? Bueno, si bien estamos presentando este último disco, el sexto trabajo, por lo menos hoy, vamos a hacer varias canciones del último disco, pero también vamos a meter dentro de los repertorios canciones de los otros cinco discos también. Hay canciones que no podemos dejar de tocar,
y que nos gusta tocar también, o sea, y además tenemos un show que es bastante largo, dura entre 1:40 y 2 horas más o menos, así que vamos a estar, como te dije, tocando muchas canciones de este último disco y también de los otros 5 discos también. Bien, buenísimo, la verdad que va a ser un show bastante esperado acá en la ciudad, hace bastante que se viene promocionando y se viene pidiendo la presencia de ustedes otra vez por la ciudad porque el disco gustó mucho, la verdad que es un disco muy interesante. Fue un disco que lo trabajamos diferente a todos en realidad porque hicimos como varias etapas de maquetas y de demos para llegar a este último trabajo. Ahora te quería pedir, como te dije antes, si nos dejás una frase que te guste de alguna canción que tocan ustedes. Y las frases están en la primera canción que se hace con Campera, que dice, prefiero llegar y no mentir, que es una frase que está muy buena. Sí, la verdad que es un lindo tema. Y la siento bastante en realidad, que prefiero llegar tarde y no mentir, gusta mucho. Bueno, Denis, de verdad muchísimas gracias por atendernos, sabemos que por ahí estás un poco complicado y estaremos viéndonos el viernes aquí en Metropolitano. Dale, el viernes nos vemos por ahí. Dale, perfecto. Un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, hasta luego. Chao.